Llegar a la isla y ver qué cosas nos espera, porque si han visto el opening verán que aparte de las cosas que nos interesan, ya saben, la suculencia, creo que la isla tiene grandes secretos. Y pues ya veremos qué son esos secretos muchísimo más adelante, porque incluso yo no me he terminado de jugar Paradise. Ya como les dije, solo jugué la ruta de Matsuda y casi a la mitad de Mitsugi. No llegué más. Pero bueno, no, lo poco que sé no lo voy a spoilear. Antes que nada, antes de empezar, les quiero les invito a pasar a mi blog, en donde podrán ver las traducciones. De hecho, mis traducciones están más adelantadas que los gameplays, obviamente. Me siento como los mangas y los animes de... tratando que mis videos no alcancen a mí, a mi traducción. Pero bueno, mi blog siempre está ahí en la descripción de todos los videos que hago, ahí abajito. Y en un costado de mi blog hice una sección que se llama donación. Se me ocurrió la idea, dado que una cachorrita en el chat de mi blog me dijo que quería aportarme algo de apoyo. Y yo realmente nunca les he pedido ese tipo de cosas de apoyo monetario, ¿no? Ya saben que esto yo lo hago por puro amor al arte. Pero ella realmente quería aportarme algo. Y eso pues me hizo pensar, ay, realmente le gustan mucho mis traducciones. Y bueno, me conmovió. Así que pues ahí hice mi PayPal. Y pues lo pasé. Y de hecho sí, me apoyó, me aportó un poco. Y me quedé, wow. Entonces me hizo pensar, tal vez, aparte de ella, haya cachorritas que también quieran, pero les da pena decirme o algo así. Así que hice la sección en mi blog de donación con mi cuenta de PayPal, por si alguien gusta aportarme. No es obligatorio, no es como en Patreon que les voy a decir, pues si me das esto vas a tener material por adelantado, podrás saber. No, yo no soy de esas cosas realmente. Sin importar si me apoyan o no, mis traducciones van a seguir en el tiempo en que he establecido en hacerlos. No va a haber cambios. Solo les digo eso. Eso lo creé solo por si ustedes quisieran apoyarme. Realmente, no es obligatorio, ¿eh? En fin, solo quería decirles eso. Ahora sí, a darle duro. Viendo la playa me hace recordar que por culpa del virus este que todos conocemos se me interrumpieron mis vacaciones a Acapulco, que había planeado con mi familia ir el 4 de abril de este año, y se nos fumó porque vino la cuarentena. Ahora cada vez que escucho la playa me da dolor. Bueno, ya basta de mis dramas. Cuando te pones de pie, solo puedes ver el horizonte que se extiende a lo lejos.
Las gaviotas ya no se pueden escuchar, por lo que el barco pudo haber comenzado su largo recorrido en alta mar. El viento es un poco frío y cómodo, y el sonido de las olas parece limpiar mi corazón. ¿Qué tan sucio tienes tu corazón, Asma? Sin embargo, no parecía que tuviera mucho tiempo disponible. Dijo que iría por un tiempo a la cabina. Puedo escuchar las voces procedentes de la cubierta trasera, así que seguramente sí fue allá. En lugar de seguir mirando el resplandeciente mar, no estaría mal sentarme en algún lugar y leer un libro. ¿Trajiste libros? O creo que sería mejor ir a otro lado, dado que no hay muchas cosas que pueda mirar a mi alrededor, porque el lugar es un poco estrecho. ¡Lalalan! ¡Decisiones! Creo que estas son las primeras decisiones, ¿verdad? Bien. Como ven, también están de diferente color. ¿Recuerdan la explicación de los colores? De las cosas que hago o ya vi, el color de las letras cambia. Bueno, de los silabarios y los kanjis cambian. Y pues obviamente esta es la opción que vamos a darle porque ya traduje esto. Según la ruta de Mitsugi, tengo que ir por esta opción. Así que vamos a ir. Primero está ir a la cubierta trasera, quedarse en este lugar, o ir a la cubierta delantera. Vamos a ir a por quedarnos aquí. Encontré un libro atorado en el espacio de una bolsa rebosante de tela mientras organizaba mi equipaje. Ah, o sea que sí, alcanzaste a meter algo aparte de toallas. Como pensé que podría leerlo en mi tiempo libre, compré el libro de bolsillo que tenía la suficiente fama como para ser recomendado a personas a las que no les gusta mucho leer, y menos después de un día de trabajo. En realidad tenía la intención de leerlo antes de irme a la cama, pero no tuve ninguna razón en específico para hacerlo. De todos modos, no podría terminar de leerlo en unas pocas horas. Leer un libro mientras contemplo el mar, No está mal. Si estuviera interesado un poco más en la lectura, creo que querría pasar una tarde relajante en una mecedora con jugo tropical en una mano y escuchar la música que me gusta. Mientras sonreía, decidí comenzar por hacer eso. Creo recordar que habían algunos asientos por aquí. Oh, allí están. Al mirar a mi alrededor, encontré varios bancos dispuestos a lo largo de la pared exterior de la cubierta. Si voy a leer, preferiría un lugar con una buena vista, así que cuando fui a la popa, me encontré con una persona. ¿Quién podrá ser? Creo que es muy obvio, ¿verdad? Era Mitsugi. Por eso, pues, en esa opción era el quedarnos aquí y nos encontraríamos con Mitsugi. Si hubiéramos ido a otro lado, una vez nos hubiéramos encontrado con otro. Ay, ¿ahora qué va a pasar? Aquí vamos. ¿Debería regresar? Hasta la melodía se acabó. Traté de encontrar otro lugar bueno para sentarse, pero no pude encontrarlo porque alguien estaba sentado o porque la puerta estaba cerca. Mitsugi estaba sentado e inclinado con las piernas cruzadas en medio de un banco grande para unas 4 personas. A pesar de que sus documentos estaban regados por la brisa marina y pareciera que estaba a punto de irse volando,
Mitsugi estaba tranquilo leyéndolos con una expresión fría. ¿Esa fuerza que tenga que leer esos papeles estando de esta manera? Pues ahí él, si se le va algún documento importante al mar, es su problema. Supone que esto es para relajarse, pero pues bueno, este parece que vino un viaje de negocios más que nada. Y su cabello se ve tan jodidamente bonito. Quiero cortárselo. ¿Qué es más? ¿Celoso de por su sedoso cabello rubio? Me molesta ver que estás ahí parado mirándome. Si no tienes nada que decir, Bert. ¿Qué quiero decir, Bert? Eso es lo que haré. Al mismo tiempo en que estaba volteando para regresar por donde había venido, una voz se escuchó desde mi espalda. Sore tomo. Sakki no koto de iitei koto demo anno? Ahora que Mitsugi, no queremos tener pecs contigo, pero tú parece que estás tratando de buscar la manera de llamar la atención de Asuma como sea. Extraño, ¿eh? ¿Tienes algo que decir por lo de antes? Al voltear hacia atrás, me encontré con los ojos de Mitsugi mientras que él doblaba sus documentos y colocaba sus codos entre sus piernas. Dilo, te escucharé. No, yo no. No hay nada que decir. Hasta luego. Las puntas de mis dedos de mis pies, que se habían movido ligeramente para comenzar a alejarse de este lugar, se detienen nuevamente de manera inexacta. Este Mitsugi realmente está buscándole pleitos a Asuma a propósito. No hay manera de que no tengas algo que decir. Desde que subimos al barco, no has parado de mirarme. Me miras como si fueras una persona frustrada. ¿Y tú cómo sabes que Asuma te estaba mirando? ¿Qué? ¿Tú también lo estabas viendo, Mitsui? Después de decir eso, las comisuras de su boca se levantaron en una desagradable sonrisa. ¿Acaso no es normal mirar con cuidado a un tipo que te parece desagradable? Pues... si no te agradara del todo Mitsugi, Asuma, dudo que le echarías aunque sea un vistazo. ¿O me equivoco? ¿Ayamaru toka ayamarane toka? ¿Sonna ni daiji ka? ¿Es tan importante disculparse o no hacerlo? ¿Nanda que? ¿Ayamarane no wa otagai sama dakke? Es tan perdón. ¿Qué era? ¿Te refieres a que ambos deberíamos o no disculparse? Creo que lo que quieres decir es correcto, pero... ¿Quedo? ¿Nani? ¿Pero qué? ¿Ve esa miradita de Mitsugi, en serio? Realmente tengo mucha curiosidad cómo van a acabar estos dos. Porque hasta donde yo llegué, cuando jugué, todavía no habían estado juntos, así que no tengo ni idea cómo chingados van a estar juntos si se llevan como perros y gatos. Me sentí un poco irritado al ver su sonrisa burlona. Solo te diré una cosa. Yo intenté apartarme, pero aún así chocaste contra mí y no te disculpaste. ¿No es obvio quién fue el culpable? Después de un momento, Mitsugi distorsionó su boca. Entonces lo que te molestó fue eso.
Mitsugi inclina la cabeza y suspira por la nariz. Donna koto demo kini nattara ichiichi tsukakatte ku type da na omae. Gaki ka. Eres el tipo de persona que se queja por cualquier cosa que le parezca molesta. Eres un niño. Naruhodo. Nattoku ikanai kara oya no kataki demo miru mitai na kao shite monku tarete ta to. Ya veo. Como no estás satisfecho con la situación, viniste a quejarte con una expresión en tu cara como de padres inconformes. ¿Tiene que decir eso con palabras tan desagradables? ¿Qué tanto me odia este tipo? Soria, ¿qué? Rifujin ni omochatta wake da na. Ore wa chanto shite ta no ni tte. Bueno, lo siento. Creo que todo esto es absurdo, pero aún así lo siento. Eso no es para nada disculparse. Otagai-sama de sumaserarene hodo mukatsuita wake da. Te enojaste tanto por eso que no pudimos arreglar este asunto entre nosotros antes. Date soudaro. Omae ga butsukatte kite ochisou ni natta no wa ore da zo. Pero si es la verdad, fui yo el que por poco se cae porque tú chocaste contra mí. ¿Acumademo jibun no koto bakkari ka? ¿Solo piensas en ti mismo? ¿Qué? ¿Qué está mal con eso? Solo pido que se disculpe por hacer que casi me cayera de las escaleras. ¿Qué está mal con eso? Omae ga kaidan no domandaka de fura fura shite ta koto ni taishite wa nani mo kanjite nee wake da. Entonces no sientes que estuviera mal que tú estuvieras cargando un montón de equipaje y tambaleándote de un lado a otro mientras estabas en medio de las escaleras. Demo sou da na. Sonna ni mo ayamatte hoshii nara ayamatte yaru. Pero bueno, si tanto quieres que me disculpe, me disculparé. Warukatta na. Lo siento. Bueno, como dicen por ahí, del odio al amor, solo un paso, ¿no? Mitsugi dijo eso de una manera como si realmente no pensara que hubiera hecho nada malo. ¿Kore de manzoku ka? ¿Ya estás satisfecho con esto? Zenzen manzoku toka ya nee kedo. No estoy para nada satisfecho. Goyoku na gaki. Shazai no hoka ni nani ga irun da ka. ¿Qué mocoso tan terco? ¿Qué más quieres aparte de la disculpa? Nani ka hoshii tsutteru en ja nee yo. No te dije que quisiera algo más ni nada por el estilo. Porque bueno, es así, ¿no? Solo porque haya chocado conmigo y casi haya provocado que me cayera debido a que estoy un poco fuera de forma, ¿tenía que comportarse así? El que me cayera pudo haber sucedido realmente. Otagai-sama nanda. Estamos igual, ¿verdad? Kaidan no domandaka. Furakura shitete gomen. Otro que no se disculpa con sinceridad. Perdón por haber estado tambaleándome en medio de las escaleras. Ya no tenía ganas de tener una conversación más con él. Incluso si me habla, solo lo ignoraré y miré. Ay, Asuma, realmente la relación de estos dos me tiene intrigada. Pero bueno, tenemos que ir poco a poquito, ya saben. Que pues traduzco como 6 juegos y por eso no puedo darle más tiempo a Paradise como para hacer al menos 2 videos a la semana de Paradise. Así que a lo mucho solo puedo hacer un video cada 2 semanas de Paradise. Ya que los viernes también hago los audiolibros de novelas BL gringas.
que si no están bien, escuchándolos, por así decirlo, los invito a pasar. Tan buenas, créanme. Y bueno, entre otras cosas. Pero en fin, con paciencia y seguiremos avanzando poco a poquito. Entonces hasta aquí la dejamos. Me retiro, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una buena semana y nos estaremos viendo ya hasta la próxima. Y recuerden, si tienen alguna duda o algo que quisieran aportarme, comenten. Comenten ya sea por aquí o por el chat de mi blog. Por esas dos partes estoy. Y también por el Facebook, en mi grupo de D-Games 2. Por si no sabían que tenía un grupo de Facebook, ya lo saben. Cualquier cosita, por ahí ando. Entonces, ahora sí me largo. ¡Atanes!